un resultado un poco más profesional o un poco más completo, ¿verdad? Tenemos otro tipo de mosquiteras, como por ejemplo esta que tenemos aquí, que esto ya es un poco más elaborado. Es una mosquitera que es enrollable, con lo cual llegaría el invierno y haríamos como con los toldos, recogerla para arriba, ¿vale? Es muy fácil de instalar también, no se necesitan taladros ni nada. ¿No necesitamos nada? No, vienen con su kit de tornillos y se adaptan a las medidas de tu ventana porque tienen 30 centímetros para cortar, adaptándola a la medida de tu ventana. O sea, que la puedes poner más alta, más baja, más ancha, como quieras. Exactamente. Y funcionaría pues como una persiana, ¿no? Que me decía Angelines, no toques mucho porque los clientes, ¿verdad? Están todo el día toqueteándome aquí, igual se desmontan directo. Pero funciona, sí, simplemente sería tirar de la cuerda y bajarla. Y para recogerla, tirar de la cuerda y subirla. Y esta nos costaría en torno a unos 35 euros aproximadamente. Ahora la tienes de oferta, 29,95 la más pequeña. Vaya, o sea que sería 34 y las puertas, que son, al ser de un tamaño un poco más grande, serían un poquito más caras a 45, 50. Hay que decir además que estas que hemos colocado aquí también sirven para las puertas y que las hay además con unos pesos aquí, ¿verdad? En vez de ser una mosquitera entera, serían lamelas y van con unos contrapesos para a la hora de salir no tener que estar despegando. Esto sería para una superficie de ventana fija y las de las lamelas para poder acceder a una galería y ellas mismas por su propio peso vuelven a cerrarse. Un tipo de cortina, podríamos decir. Exactamente, correcto. Pues Lidia, ya lo sabes, yo no sé si a ti te pican los mosquitos en verano o no te pican, no me has dicho nada. Yo no les debo de gustar mucho, no sé por qué, no me suelen picar, no. Tengo esa suerte. ¿No tendrás la sangre muy dulce? Que dicen que se acercan a la gente que tiene la sangre muy dulce. Puede ser. ¿Y a ti te pican? Puede ser, ¿no? A mí sí me pican porque yo tengo la sangre muy dulce, ¿no ves que estoy todo el día, dale que te pego? Pues ya lo saben, señores, por unos 18 euros se olvidan de los mosquitos para todo el verano. Gracias por esas soluciones, Antonio. Aunque las mosquiteras son un buen remedio contra los insectos, a veces no es suficiente para que, por ejemplo, hormigas, cucarachas o caracoles campen a sus anchas por nuestros hogares. Enseguida les contamos cómo pueden acabar con ellos. El secreto no está en la masa, el secreto de esta clase de cocina está en ellos. Lo vemos aquí, Aragón en abierto. Muchos son los que utilizan la bici como medio de transporte y más ahora con el buen tiempo. Precisamente en Pina de Ebro, además de utilizarlas, Martina, ¿verdad? Todos sus vecinos las tienen matriculadas. Buenas tardes. Buenas tardes, pues antes todos los vecinos las tenían matriculadas, ahora poco a poco se va perdiendo esa tradición, pero la tradición que no se pierde es que todo el mundo en su casa tiene una bicicleta o más, porque nos dicen que si aquí son alrededor de 3.000 habitantes, hay más de 3.000 bicicletas, porque de media aquí tienen dos. Vemos a muchos pequeños en esta Plaza España, que todo hay que decir que están muy bien educados, ya que hay un cartel que pone bicicletas, ¿no? Y no querían entrar. A nosotros nos parecía muy bonito este jardín y nos decían los pequeños, no podemos entrar, pero hemos ido al ayuntamiento, hemos pedido autorización, el alguacil nos ha dejado entrar para ver a todos los vecinos de Pina de Ebro con sus bicicletas. Y comenzamos conociendo a Nerea, la más pequeña de la que hemos visto, de las que hemos visto hoy aquí, casi no llega a 2 años, y muy cerca de ella tenemos a Emilio, 81 años, uno de los más mayores que sigue yendo en bicicleta por Pina. Emilio. Sí, desde que tenía 12 años tengo bicicleta y hemos seguido siempre con la bici. Hasta que vino la moto. Y me ha contado que ha pasado muchas penurias en bici. Pues sí, llover, de todo, llover, mucho aire, otras veces mucho frío y mucho hielo y de todo. En su familia son 3 personas, ¿cuántas bicis hay? Pues 7. ¿7 bicis para 3? Sí, para 3, 7 bicis. Ahí hay otra. Como el pueblo es tan llano, ¿no? Jesús, la tradición le ha dado a los vecinos este medio de transporte. Sí. ¿Usted a qué sitios va en bicicleta cada día? Yo al centro. ¿Al centro de día? Al centro de día a tomar el café. Porque nos contaban los vecinos que vas al centro del día y puedes encontrar en la puerta unas 100, 150 bicicletas, pero también en el madre colegio. Mía. Y aquí vemos a una madre con sus hijos y el carrito. ¿Todos los días los llevas al cole así? Todos los días al colegio, cuando estoy trabajando, a comprar, a todo que puedo, porque así me ahorro tiempo y llego a todos los sitios. Pero ellos también tienen su bici pequeña, ¿no? Sí, ellos tienen su bici, el niño con dos ruedas, o sea, con ruedas pequeñitas, y la niña con normal. Hay veces que me salgo yo andando con ellos porque si no, pero para comprar la mayoría de las veces con el carro, que así tengo más, salgo más ligera.
Que cuando no los llevas, decías que llenabas el carro hasta arriba, sí. ¿No? Aprovechaba. Pues tengo que comprarles y cosas de peso, pues al carro, todo al carro. Y también Conchita lleva cesta delante y detrás para cargar bien, ¿no? En la tienda. Sí, porque vivo un poco lejos, entonces aprovecho el viaje y me compro todo lo que necesito. Y lleno a lo mejor pues los dos cestos. Y vemos gente de todas las edades, en bici. De todas las edades, de todas. Sí. Incluso gente que lleva a los nietos como usted, todos los días, cuatro viajes, me decía, llevando el nieto al colegio. Cuatro viajes al día, dos de llevarlo y dos de traerlo. ¿Y cómo se porta Iker? ¿Pesa bien. Mucho? ¿Se no, mueve mucho? No pesa mucho, no, se no. porta bien, sí. Lo hemos visto aquí todo el rato bien sentadico, sí. Somos testigos de que se porta muy bien. Muy bien se porta, sí. Pues como ves, abuelos para llevar a los niños al cole, también madres, mujeres para ir a comprar. Hemos conocido a Emilio, que tenía 7 bicicletas en su casa, eran 3 en la familia, y aquí vemos otra bicicleta de la familia de Emilio, ¿no? Sí. ¿Cuántas tienes, Luis? 5. 4 bicicletas tiene Luis y más madres por aquí, que además vemos madre con bicicleta, hija con bicicleta. Hijo. Martina, también, habrá más bicis que coches, casi. Bien. Todo muy llano y siempre en bicicleta o andando. Nos pregunta Lidia, ¿habrá en Pina de Ebro más bicicletas que coches? Pues casi, casi. Sí, sí. Sí, porque las casas... Porque a la media que hay en la casa de Emilio, por ejemplo, sí que salen a más bicis sí, que sí, coches. Sí, sí, sí. Aquí en este pueblo, por supuesto que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues esta es la imagen, esta es la estampa de Pina de Ebro. Todo el mundo tiene su bicicleta, un pueblo llano. La tradición le ha dado este medio de transporte tan ecológico. Desde luego, y muy sano también. Gracias, Martina. Y seguimos con más historias. Saber valerse por sí mismos, ayudar en casa y demostrarnos a los demás que son capaces de mucho, eso es lo que los alumnos del Colegio de Educación Especial Rincón de Goya consiguen en sus clases de cocina. Unos verdaderos chefs. Vean. Bueno, chicos, vamos a empezar el taller de hoy. Como os he explicado en el aula, hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Pizza? ¿Pizza? Venga. No veo movimiento, ¿eh? Ramón, estas clases sirven para que ellos también sean autosuficientes. Exactamente, sí, sí, sí. Se trata un poco de buscar un poco todos los objetivos. Depende de la capacidad de cada alumnado, de cada alumno. Entonces, pues con un poco de suerte, pues a lo mejor se pueden integrar en un trabajo normalizado. Otros, pues a lo mejor, pues esto les sirve pues para ayudar en casa o para si algún día llevan una vida autónoma, pues para poder desenvolverse en la vida. O sea, sirve un poco para todo. A ver, cuidado con los dedos, ¿eh? Sí, mía. Pero es así. Ah, los dedos así para no cortarte las... Sí, las uñas. Las uñas. Sí. O sea, además Bianca es de Rumanía, entonces tiene un problema igual que Mona, entonces tiene un problema con el idioma que les cuesta un poquito más que a los demás aprender pues la denominación de los géneros y tal, ¿sabes? Sara, con la ayuda de Juanjo, nos va a hacer la pasta chu, ¿vale? ¿Para qué es la pasta chu? Para hacer los montaditos de nata. Vale. Oye, Sara, ¿cómo va estos buñuelos? Bien. ¿Va bien? Va bien. ¿Sí? Sí. Oye, ¿qué es lo más difícil en la cocina? Pues tener mucha paciencia, con mucho cariño. Hay que aprender poco a poco. Yo no sé si me podéis a mí ayudar, que yo no sé hacer la masa de las pizzas. Vale. ¿Sí? ¿Me enseñáis vosotras? Sí. ¿Sí? Asoto. Venga, pues venga, a ver qué tengo que hacer ahora. A ver. También, ¿cole? Ah, que tú coges el micrófono, venga, sí. Pues. A ver. Entiendes. A ver. Agua. 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 Abatura. Levadura. Harina. Harina. Sal. Azúcar. 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 Sal. Y aceite. Aceite. Oliva. Oliva. Ellos aprenden recetas, aprenden a ser autosuficientes, pero también enseñan. Hombre, ya estás viendo, ¿no? Nos están enseñando, pues, esa autosuperación, ¿no? Esas ganas de trabajar, ese entusiasmo y, sobre todo, ese afán de superarse, ¿no? Y de aprender. Una maravilla, ¿no? Pues, un entusiasmo constante. ¿Y en casa? ¿Has hecho ya algún plato o no? A la casa, sí. ¿Sí que has hecho? A ver, ¿qué has hecho en casa? A la casa, pica cebolla. O sea, ¿que ayudas en la cocina? Ayudar a la cocina, a los platos. A lavar los platos. Todo eso, ¿eh? Todo. En toda cocina que se precie hay que hacer una pausa, ¿verdad? Mientras ahí unos están con la pasta, los otros con la nata. Y me han dicho que cantas genial. Sí. ¿Nos animamos a una en la cocina? Sí. Venga, va, vamos a cantar, Sara, venga. Porque tú te ves bonita, porque ya eres orgullosa de más ni menos, ni más ni menos.
porque tú te ves bonita, porque eres orgullosa. Y vente mi chanaguana, mi chanaguana, mi chanaguana, mi chanaguana, mi chanamana, que yo te quiero. ¿Qué pizza, qué pinta tiene? Oye, chicos, felicidades a todos. Y ahora os voy a pedir un favor. ¿Nos podemos quedar a comer? ¡Sí! ¿Sí? Venga, pues que aproveche. ¡Hala! Hombre, si faltan baños públicos, sería la entidad pública la que tuviera que aportar esos servicios. Auténticas joyas automovilísticas, auténticos coches clásicos y motos con sidecar, incluso como estas. Son algunas de las cosas que tenemos en esta exposición privada, que dentro de unos minutos veremos. ¿Dónde? En Aragón en Abierto. Enseguida vemos esas historias. Antes, como cada tarde, saludamos a Javier Gastón para que nos avance las principales noticias de hoy. Buenas tardes, Javier. Hola, Lidia. Buenas tardes a todos. Quedan menos de 3 horas para que se produzca la imagen del día, que tendrá lugar a partir de las 9:15 en Aragón TV. A esa hora y por primera vez en televisión tendrá lugar un cara a cara entre las candidatas a la presidencia del Gobierno de Aragón, del Partido Socialista y del Partido Popular. Eva Almunia y Luisa Fernanda Rudi expondrán sus programas para los próximos 4 años en la comunidad. Todo ello moderado por el director de esta cadena, Pepe Quiles. Recuerden, será esta noche a partir de las 9:15. Desde aquí se ve guay, ¿eh? Más asuntos que contaremos. Huesca ha exigido hoy a la Universidad de Zaragoza que el año que viene se imparta el tercer curso de medicina y a medio plazo el grado completo. Para ello piden además que el Hospital San Jorge sea universitario. Mañana llevarán el asunto al Consejo Social de la Universidad, aunque para conocer la respuesta habrá que esperar a que pasen las elecciones. Los alumnos de segundo todavía no saben dónde estudiarán el curso que viene. Fuera de Aragón también veremos que el director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, ha llegado ya al juzgado neoyorquino para comparecer por un posible delito de agresión sexual contra la camarera de un hotel. Strauss-Kahn se declarará inocente, según la versión de su abogado, y alegará que estaba comiendo con su hija en el momento de la violación. Hasta que resuelva el caso, el número 2 del Fondo Monetario Internacional, John Lipsky, ha quedado a cargo temporalmente de la institución. Y en deportes ya conocemos la fecha y la hora para la gran final por la permanencia del Real Zaragoza ante el Levante. El choque será el sábado a las 10 de la noche en jornada unificada para todos los implicados en la lucha por la permanencia. El equipo afronta el encuentro con la tranquilidad de saber que tras la victoria ante el Español, los aragoneses dependen de sí mismos. Una victoria serviría para seguir en primera. Un empate obligaría a mirar a otros resultados, mientras que una derrota sería sinónimo de descenso. Son los principales asuntos de la actualidad de la tarde, Lidia. Todo esto se lo contaremos más tarde, a las 8:30, como cada día, en la segunda edición de Aragón Noticias. Gracias, Javier, por acercarnos toda esta información. Nosotros continuamos en Aragón en Abierto y lo hacemos viajando ahora a San Mateo de Gállego, porque allí Jennifer nos va a descubrir una gran colección y me huele que va de coches. Buenas tardes. Así es, Lidia, es una gran colección, como dices, y además es de coches. Y es que yo nunca me he sentado en un coche como este, entonces le he dicho a José Luis, yo tengo que aprovechar, José Luis, vamos a comenzar saludando a los telespectadores y a ti sentados en este coche. ¿En qué coche estamos? En un Cadillac. En un Cadillac americano. Americano del año 60. Del año 60, ahí es nada, ¿eh? Lo que ha llovido. Además automático. Automático. Que además... automático, son los asientos también, que se suben y se bajan, respaldo para atrás y para adelante. Por supuesto los cristales también. Eso del año 60, ¿eh? En América. Claro, que es que ahora nos parece muy sencillo, pero entonces no era tan normal que los coches fueran automáticos y que llegaran aquí a España coches de este tipo. Es que así estábamos en el 2000, que casi decíamos, bueno, que es un automático, ¿cómo es? Bueno, José Luis, ¿qué le parece si salimos y les enseñamos a los demás el resto de coches? A ver si tengo suerte y sé salir yo, ¿eh? Que yo con estas cosas soy un poco torpona, vamos a decirlo así. A ver, con cuidado. A ver. ¿Has visto qué preciosidad, Lidia? Precioso. Y seguimos por aquí. A ver, véngase por aquí delante, que así le ven también en casa. Y esquivando un poquito a los perritos que tiene aquí José Luis. ¿Y este otro coche que tenemos aquí? Este también es americano, Chevrolet, del año 60. Es un Chevrolet Impala, le va aquí. Sí, Chevrolet Impala, del año 60, americano también.
¿Cómo consiguió usted estos coches? ¿Cómo se hizo con ellos, José Luis? Pues lo primero que me hice con ellos, porque el coche antiguo me gusta mucho, lo primero, y lo segundo, pues compré... Mira caminando conmigo, que así vamos enseñándoles a los demás coches mientras me lo cuenta. Me dice que el coche antiguo le gusta a usted mucho. Es, y para informarme más, hay revistas que venden, y entre ellas es Autofoto, que en esas vienen quien vende coches, ¿dónde están? Muchos piden el precio, otros no. Hay que ponerse en contacto. Y, por ejemplo, ¿estos coches usted en qué parte de España los compró, los adquirió? ¿Dónde hay más coleccionistas como usted de coches de este tipo? En España compré el Cadillac en San Sebastián. ¿El Cadillac en San Sebastián? Este en Zaragoza. El Chevrolet en Zaragoza. Y este que estamos viendo ahora es un Renault. Un Renault, del año 30. ¿Del año 30? Del año 30. Dios mío, ¿y con este coche se puede andar por las carreteras hoy en día? Al revés, en el otro lado. Ah, mire, como en Inglaterra. ¿Y se puede andar, como le pregunto, por las carreteras hoy en día con un coche como este? Los tengo todos para poder andar y con garantía y seguro. Y además, antes me comentaba José Luis, limpísimos. Es que así es, Lidia, pero ¿sabes en ellos? Esto es muy curioso. Lo que me ha contado antes José Luis, y ahora nos lo va a volver a contar, es que además de circular por la carretera, sobre todo los utiliza, es que te lo vas a imaginar, Lidia, ¿para qué es? Para bodas, ¿a que sí? Para que luzca... Todo el Cadillac. El Cadillac es el que más... También se me han llevado el Citroën, el Pato, una vez. ¿Y este que estamos viendo ahora, este de color beige que está enfocando mi compañera? Está bien. ¿Qué coche es? Este Citroën. ¿Citroën? De la casa Citroën, también Pato. Y este lleva solamente para dos para adelante, pero lleva el aire pudras. ¿Sabes lo que es el aire pudras? No lo sé. El aire pudras, ¿qué es eso del aire pudras? No lo he vivido en mi vida. Mira, esto es para sentarse dos. Vale. Va cerrado así, ¿ves? ¡Ah! Y para ¡es un secreto! Dos, no lo sabe todo el mundo esto. Se sube para allá y a esto lo dicen la itepudras. Claro, porque no es lo mismo los que van aquí que los que van aquí, que son un poco ya, pues hombre, de segunda clase diríamos. Y yo quiero enseñar el coche que tenemos ahora mismo, que tiene justamente nuestra compañera detrás de ella, que me ha dicho que es otro Citroën, ¿verdad? Otro Citroën. Y este también me ha dicho que se lo piden mucho para las bodas, sí, porque, bueno, ya lo ven. Es espectacular. Muy elegante. De Pato, Stromberg. También francés, del año 50, por ahí debe ser. Es impresionante, la verdad. Y por último, vemos que tiene ahí de La Harley Davidson, que en este caso es un Sidecar. Con Sidecar. Que igual el Sidecar sí que lo hemos visto alguna vez más, pero yo así tan bonito igual no había visto ninguno. El Sidecar lo compremos después, porque si quieres te cuento un poco lo que nos pasó para poner el Sidecar. ¿Qué les pasó? Pues como la moto es tan grande, al dejarla aquí me pareció que metí bien la pata para dejar la moto y no metí la pata y me caí largo. Vaya por Dios. Y no me hizo mal la moto porque lleva... Y desde entonces dije, sí, pues ahora, para que no me haga otra cosa más, le vamos a meter el... El Sidecar, y así la estabilizamos un poquito, claro que sí. Bueno, pues esta es un poquito la colección que tenemos aquí. Muy bonita, gracias Jennifer por enseñárnosla. Y si José Luis colecciona coches clásicos, ahora vamos a conocer a Claudio, que colecciona bonsáis. Yolanda, buenas tardes. Tiene más de 300, ¿verdad? Exactamente. Y aquí tenemos uno de estos ejemplares. ¿Cuál es, Claudio, exactamente? Un granado. Un granado, pero bueno, ahora vamos a ver muchísimos más, Lidia, porque tenemos que decir, aquí vemos algunos más, que Claudio ha inventado un sistema muy peculiar para cuidar los bonsáis, todos los cuidadores de bonsáis lo saben, y es que este musgo que nace por aquí, pues la gente se tiene que ir al campo por él, pero Claudio se ha inventado un sistema que, por cierto, ha salido publicado hasta en una revista especializada. Claudio, muy rápido, por favor, ¿nos puede contar en qué consiste este sistema? Mira, estos son plastones de musgo ya secos que los dejo de un año para otro y se machacan. ¿Ves? Se ciernen y este es el resultado. Por cierto que el musgo tenemos que decir que sirve para conservar la humedad del bonsai. Y sobre todo para que al regarlos no se vaya la tierra. ¿Ves? ¿Ves cómo es el musgo ya seco, que se rompe? Pero este musgo está vivo. ¿Eh? Cuanto se humedece... ¿Sí? Entonces, este es el resultado ya después de cribado, ¿no? Por eso lo he preparado, porque si no tendríamos que estar machacando un rato. Bueno, tenemos que decir, voy a dejar aquí su revista, que este sistema es... ¿se lo ha inventado usted? Sí, porque normalmente, como digo en el artículo, el musgo se hacía plantado, que era coger un trocito de musgo vivo y ponerlo sobre la tierra. Bueno. Pero fracasaba muy frecuentemente. Bueno, tenemos que decir, Lidia, que como tú decías, él ha tenido la paciencia de coger estacas, ramas y conseguir 300 bonsáis. Aquí tenemos algunos de los ejemplares, por cierto, que son todos aragoneses. Sí, son todos del lugar. Una cepa, un olivo,
un espino, una higuerita y una zarza. Bueno, el espino tiene un tronco espectacular y para conseguir este tipo de troncos hay que plantarlo de una determinada manera. Todos son cuidados para los bonsáis, ¿verdad? Todo cuidado, sí, perfectamente lo dices. Bueno, pues vamos al vergel que tiene aquí Claudio directamente, Lidia. Podemos ver aquí cuántas especies de bonsái. 300 ejemplares, pero ¿cuántas especies? Está lleno de bonsáis, madre mía. No sé, pues 20 o 25 clases distintas. De lo que más hay son olivos, que es lo que está ahora sacando. Todos los olivos están cogidos del campo, y ya grandes, no pequeñitos, salvo alguno muy concreto, son todos del campo. Bueno, pero vemos que también hay higueras y vemos que alguno en concreto, por ejemplo esta higuera de aquí, no sé si se llega a ver, tiene hasta fruto. Tenemos aquí un higo, la primera breva. La primera breva, sí. Que es uno de los gustos que le da, ¿no?, al horticultor o al aficionado al bonsái. Ver efectivamente los bonsáis con fruto, pues es una delicia, claro que sí. Claro, bueno, pues para esta delicia hay que trabajar muchísimo, sí, y tener un sitio y una paciencia como la que tiene Claudio. Desde luego, preciosos esos bonsáis. Gracias, Yolanda. Con la llegada del mes de mayo comienza la recogida de la cereza en los campos de Valdejalón y nosotros hemos querido saber cómo se recolecta esta fruta. ¿Quieren verlo? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida le contamos esa historia, pero antes sepan que este sábado el Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración por el que los bares y cafés que quieran pueden ofertar sus baños como públicos. ¿Cómo se lo habrán tomado los zaragozanos? Escuchen. La filosofía de los hosteleros en Zaragoza ha cambiado. Antes, si queríamos usar los servicios, teníamos que consumir en un bar e incluso pedir la llave. Ahora tenemos las puertas abiertas. Pedro Jiménez, presidente de la Asociación de Bares y Cafés de Zaragoza, una iniciativa pionera en toda España. Sí, es pionera en toda España, yo diría que a nivel europeo, ¿no? Es el segundo convenio que firmamos con el Ayuntamiento, tenemos un convenio ya de hace 3 años con el tema de veladores, que ha funcionado perfectamente bien. ¿Qué es lo llamativo de esto? Hombre, venimos a cubrir una necesidad que como Zaragoza, como muchas capitales de España y de Europa, pues el tema de servicios públicos, pues no es que sea excesivo, es que hay pocos, ¿no? Entonces, a propuesta del Ayuntamiento, empezamos a hablar del tema y nos encantó la idea, ¿no? Vamos a prestar nuestros servicios, pues no solamente para los ciudadanos de Zaragoza, sino para todo el turista que venga fuera de nuestra comunidad. A cambio de firmar un convenio de bonificación en los recibos del agua con el Ayuntamiento, pues hombre, la idea es, a mí me gusta, ¿no? ¿Y qué va a suponer esto para el ahorro en el consumo de agua de un bar? ¿Es tan elevado ese consumo de agua? Pues normalmente, como sabes, pues hombre, el agua es un bien que escasea cada vez más y por lo tanto el consumo en un establecimiento de hostelería, pues es un consumo, pues podríamos estar hablando, dependiendo de las cantidades de agua que gaste, pues podemos estar hablando de 600 euros, 700 al trimestre. 600 euros al trimestre. Claro, son cantidades ya fuertes, tal como están las circunstancias hoy en día en la actualidad. Ha suscitado mucho interés en nuestros asociados, puesto que el convenio se firmó el sábado y al día de hoy, lunes, tenemos 20 establecimientos que quieren participar en la experiencia, ¿no? Hombre, pues me parece fenomenal, sobre todo, vamos, contando que vivo en Zaragoza, pero si fuera otra ciudad me gustaría que fuera así, si fuera yo de turista. Mi opinión es que no, yo no estoy de acuerdo, pero eso tendrían que ser los dueños de los bares los que lo decidieran. ¿Pero por qué no está de acuerdo? Pues porque hay baños públicos en la calle, entonces si yo estoy consumiendo en un bar, estoy pagando por mi consumición, gente que es de fuera y que entre y que, pues no, la verdad que no lo encuentro correcto. Pasa que muchos turistas en las encuestas dicen que faltan baños públicos en Zaragoza. Hombre, si faltan baños públicos sería la entidad pública la que tuviera que aportar esos servicios. Fernando es uno de los hosteleros que va a entrar en este convenio para ofrecer sus servicios. Sí, exacto. Vamos a seguir haciendo lo que hacíamos, pero con una compensación que creo que nos merecemos. Porque sí que entra muchísima gente al baño. No es muchísima, pero diariamente sí que es gente, sí que hay consumo de agua, sí que hay consumo de productos de limpieza. Margarita, ¿crees que vas a tener que limpiar mucho más cuando se abran los servicios al público? Pues yo creo que sí, porque ahora muchos por no consumir, a lo mejor no entrarán al baño, pero después sí. Pero os decía Fernando que aún así entra ya mucha gente, ¿eh? Sí, pues entonces aún más.
¿Los notas muy sucios, sobre todo después de fin de semana que vienen más turistas? Sí, sí. Y luego que mucha gente no tiene cuidado, tira los papeles por todo en vez de la papelera. Lo tiran por todos, hay peor las mujeres que los hombres. Por ejemplo, en la Basílica del Pilar se cerraron los baños hace años y la Catedral del Aseo ni siquiera tiene. A partir de ahora habrá 20 baños públicos más, aunque sea en bares y cafés. Seguro que con la llegada del calor a muchos les apetece incluir en la dieta más fruta, pues en unos minutos les enseñamos las más sabrosas y exóticas, esas que ven. Y hablando de frutas, en el mes de mayo comienza la temporada de recogida de cerezas. Nosotros nos hemos ido hasta la comarca de Valdejalón para ver cómo se lleva a cabo un trabajo que solo se puede hacer de manera manual. Vean. Con el mes de mayo llega la recogida de la cereza y nosotros hoy nos hemos querido venir hasta los campos de Valdejalón para comprobar cómo se recolecta esta fruta de temporada. ¿Cómo es la cereza que se cría aquí en los campos de Valdejalón? Bueno, pues es una cereza buenísima, como puedes comprobar, o sea, una cereza con un brillo espectacular, con un tamaño muy bueno, o sea, una maravilla. Pedro, parece que la cosecha este año ha ido bastante bien, ¿no? Sí, este año tenemos muy buena producción, la verdad es que el tiempo ha venido bueno para la floración y bueno, pues la cosecha, como puedes ver, es excelente. ¿Cuántas toneladas de cerezas podéis sacar en un año? Bueno, en un año aquí en esta finca tenemos más o menos unas 10 hectáreas de cereza y este año estaremos casi rondando las 100 toneladas, ¿eh? Es una cosecha excelente, ¿eh? Aquí el trabajo empieza muy temprano. Sí, bueno, normalmente empezamos a las 8 de la mañana porque hay días que hay mucho rocío, entonces hay que esperar a las 8 y bueno, procuramos siempre las horas de que no haga mucho calor, porque claro, la cereza se deteriora muy rápidamente, entonces lo que nos interesa es que esté fresca, como ves está muy fría y bueno, por eso lo hacemos lo más temprano posible. ¿Cuánta gente hay aquí trabajando? Bueno, aquí tenemos en esta explotación hay 30 personas y más o menos estamos cogiendo en torno a 2.500, 3.000 kilos diarios, depende cómo venga un poco la fruta de tamaño y cómo estén los árboles. ¿Y hasta dónde llega toda esta cereza? Ahora estamos cargando para Polonia, estamos cargando para varios países. Polonia, en Lituania, en Letonia, en varios países, sí, claro está. Aquí vais dando vueltas, ¿verdad, Santos? Sí, ahora estamos con la tercera pasada en esta variedad y creo que llegaremos a dar unas 5 vueltas más para hacer el completo de la variedad. O sea que empezáis al principio del campo, le dais una vuelta y así hasta 5 veces. Exactamente, vamos viendo, depende de la maduración del fruto, depende del mercado, vamos haciendo unas pasadas. Hay algunas que ya están maduras como estas y que se pueden coger perfectamente y otras que todavía les queda un tiempo, ¿no? Exacto, aquí podemos ver que en este ramillo nos podrían valer todas, pero si nos vamos a otra rama podremos llegar a ver que están más verdes, como aquellas de allí, por ejemplo. A esta cereza le falta unos 4 o 5 días, depende del tiempo. ¿Hay que hacer algo especial para recoger la cereza? Hay que coger la cereza del mango para no romper las yemas. Para el año que viene tienen que salir otra vez las cerezas de aquí, sale el flor. Porque la flor sale justo de aquí, ¿no? Sale justo por aquí. Si rompes esta, te quedarás sin cerezas. ¿Y picas alguna? Alguna vez sí, porque hay alguna que está muy buena. ¿Y cuántos cubos de estos coges al día? Que no lo puedes contar, porque salen bastante, salen muchos. Una vez recogida la cereza, ¿qué hacéis? Traemos aquí a la mesa de selección, donde las mujeres van haciendo un precalibramiento. Como veis, les vamos echando aquí la cereza, muy despacio para que no se golpee. ¿Esto es lo que utilizáis para ver el calibre de la cereza? Exactamente, para que las mujeres tengan un poco más de prueba para ver ellos si tienen alguna duda, alguna cereza, la pueden pasar para intentar hacerlo lo mejor posible. Sí que lo hacéis rápido, ¿eh? Sí. ¿Y solo con la vista ya sabéis cuáles tenéis que poner en cada sitio? Sí. ¿Y mientras que hacéis, habláis entre vosotras? Sí. ¿De qué habláis? De que preparamos comida en casa o algo. ¿Os quedan ganas de comer cerezas cuando llegáis a casa? Como aquí un poco y después en casa no quiero más. ¿Y de aquí al supermercado? Sí, ahora una vez que está terminado el palé ya se lleva a la central, ahí se paletiza, se fleja, se le ponen las etiquetas y bueno, y directamente ya los cargamos para Madrid, para la exportación o para donde sea. Antonio, tanto preguntar por las cerezas, pruébalas por lo menos, ¿o no? Puedo coger una, ¿no? Sí, cualquiera. Hala, pues esta mismo, fíjate tú qué rica. Bien, me podría regalar un cubo, ¿eh? Bueno, pues venga, llévate un cubo que te lo regalo. Hala. Pues muchas gracias. Con Dios. Con el sol y el calor cada vez nos apetece más refrescarnos con ricas piezas de fruta, como por ejemplo, Vita, esas cerezas. Pero hoy nos vas a dar más ideas, frutas exóticas. Pues sí, fíjate, esas son las cerezas que comía Antonio, eso de con Dios cerezas, ¿eh? Estoy yo aquí. Pero es que aparte hay
más frutas que conocer. Fíjate, tenemos por supuesto la fruta y verdura de temporada, que está buenísima, pero vamos a abrir un poco horizontes, ¿verdad, Antonio? Vale. Y vamos a empezar a conocer, y además voy a testar, esto que se dice ahora profesionalmente, voy a testar algunas de las frutas que muchos, tengo que confesar, que no sabemos ni siquiera cómo se comen, ya no cómo se llaman. Así que vamos a empezar, a ver. Frutas raras, llamámoslas, exóticas. Mira, tienes la pitaya. La pitaya. ¿Y la pitaya de dónde viene? De Asia. De Asia. De Asia. Pues voy a probar mientras me cuenta. Vale. A ver, ve contando, que yo voy a... Vale, la pitaya es muy dulce y refrescante. A ver. Dulce y refrescante. Sí. ¿Qué Hay tal? También pitaya amarilla. Pues a ver. Es un sabor... La textura es parecida... La textura solamente, Podríamos decir que la textura es parecida a la de un kiwi, por aquello que es blandito, que tiene alguna pepita. Sí, exacto. Pero no se parece en nada. En nada, en nada. Ni a nada. Es muy bueno, es muy El sabor bonita, nada, ¿no? Que ver. Las frutas tropicales normalmente... No, el sabor es suavecito. Sí, no se asemejan a nada. ¿Y esto lo podríamos comer así solo? O, sí, por ejemplo, sola. No, la pitaya tal cual es refrescante y tal cual está muy buena. Pues fíjate, además tiene una forma bien bonita, ¿verdad? Sí, mucho, mucho, mucho. Venga, vamos con la siguiente. El papayón. El papayón. Que esto es cuando ya, cuando uno es un exagerado, ya no tiene una papaya, tiene un papayón, que ¿tiene algo que ver con la papaya? Sí, son de la misma familia, lo único que el papayón siempre viene en mejores condiciones para consumir, siempre. Y además es incluso digestivo. Mucho, mucho, para los que tienen problemas de estómago es una maravilla. No te vas a dejar ni una, ¿no, Vita? A ver, que yo es por ti, Lidia. ¿También se come esto de aquí en medio? No, las pepitas no. Eso no. Las pepitas se pueden cocer. ¿Se pueden cocer? Sí, y ayudan mucho también a hacer la digestión. Y hacer la digestión, fíjate, es que además estas frutas tienen muchas propiedades. Voy a probar el papayón, la primera vez que como un papayón. Se puede comer con limón y miel, está muy bueno. Y así le pones queso fresco. Voy a quitar las pepitas. Es una maravilla. Pues está muy rico, tiene una textura parecida, podríamos decir a lo mejor... La textura solamente, estoy hablando de que se gana la idea. Podríamos decir como parecida al mango, la textura, pero realmente el sabor... Sí, un poquito menos dulce que el mango. Sí, es mucho menos dulce, mucho menos dulce. Sí, más blandito. Sí, no tiene tanta mezcla de sabores. Es un sabor, no sé, es que sabe... Yo me estoy sintiendo como en la playa. Yo es que en cualquier momento me pongo en bikini aquí. Vamos a la siguiente fruta. A ver... Por ejemplo, mira, esto me lo preguntaba nuestra compañera Jennifer, esta mañana me preguntaba, oye, esto que tiene forma de estrella, que aquí lo vemos, y que lo hemos visto muchas veces en los cócteles y estas cosas elegantes, y que dices, no sé si me la puedo comer o no. Sí, pues es una fruta maravillosa si está madura, es buenísima. ¿La pruebo? Tiene pinta de ser ácida, Vita, no lo sé. Tiene pinta de ser ácida, me dice Lidia. No, si está madura es dulce. ¿Sí? Es dulce. ¿Y se come así? Se come así, y en ensaladas está mezcladita, extraordinaria. ¿Sin quitar la piel ni nada? Sin quitar la piel ni nada. A ver. También la puedes poner después en el horno. Me recuerda un poco, no sé, como al... Una mezcla entre pavía, perdón, pavía al albaricoque, la textura, así un poquito el sabor, una mezcla... Muy curiosa. Sí, es... Sí, algo así parecido. Sí. Y vamos a terminar, porque claro, es que hay muchas. Se nos han preparado aquí un escaparate realmente increíble, pero claro, es que la fruta de la pasión, Lidia, es que está aquí. La fruta de la pasión... Esa es una fruta ácida. Ácida. Sí, que mezclada con leche o con agua en zumos está muy buena. ¿Y hace honor a su nombre? Si está muy madura, puede ser incluso dulce. ¿Sí? Pero tiene que estar muy madura, que incluso tiene una sensación mala. Mala. Bueno, pues me quedo aquí con... A ver cómo va. Está rico. Oye, pues a mí la que me ha gustado de todas. No sé por qué será. Pues Vita, gracias por descubrirnos semejante abanico de frutas exóticas. Para este verano, una buena recomendación. Y vamos ahora con un asunto de última hora, porque en el barrio de San Gregorio de Zaragoza ha reventado esta misma tarde una tubería y nuestro compañero David está allí para darnos cuenta de todo lo que ha ocurrido hace tan solo unos minutos. Hola, David.
Pues hace una hora y media más o menos que la calle Jesús y María se anegaba de agua debido a un reventón. Es una calle en la que ya constantemente han tenido problemas debido a que las tuberías están siendo reparadas cada cierto tiempo, están poniendo los parches, pero vuelve a haber reventón y es lo que pasa en este asfalto. Estamos viendo cómo incluso aquí, justo delante nuestro, se ha levantado debido a la fuerza del agua. El agua ha empezado a brotar y José Francisco, que tengo aquí a mi lado, que es el consejo de Centro de Convivencia de Mayores, ha salido fuera, alertado sobre todo, yo pongo, por ver tanta agua, ¿no?, anegada en la misma calle. Y porque tenía el coche allí justo encima, en fin. Lo he retirado y enseguida he visto que salía por, yo qué sé, pues unos 20 metros por cualquier grieta y sobre todo alcantarillas y hasta de la luz, alcantarilla de la luz, en fin, y eso. Bueno, lo que vemos ahora es que el reguero que ha quedado de barro, a raíz de que ha salido el agua, con la tierra, pues se ha quedado expuesto. Y fijaros cómo están también las huellas de los neumáticos de los coches, que como dice José Francisco, rápidamente han sacado para que no se quedaran bloqueados con el agua. Sí, y sobre todo el autobús que pasa por aquí, que este barrio resulta que usa tres calles, que pasa el autobús y sobre todo esta es la más machacada, o sea, no sé por qué, o sea, cogen la vuelta del rollo Villanova y se van por aquí y luego dan la vuelta para allá otra vez, para bajar a Zaragoza. José Francisco, hemos visto que el tránsito de vehículos no ha cesado, no han cortado la calle, siguen pasando los autobuses, han estado aquí técnicos del ayuntamiento y han dicho que era transitable, ¿no? Exactamente, una vez cortada ya no, vamos, no han visto peligro y se han ocupado todos. Lo que sí que han hecho es cortar el suministro de agua. Por ejemplo, Gaudencio, que tenemos aquí a nuestro lado, que es vecino también de este barrio, nos ha dicho que se ha quedado sin agua justo cuando ha pasado. A las 6 de la tarde. Justo cuando ha habido el reventón. Estaba yo en el grifo justamente y digo, bueno, pues se ha cortado el agua. Me cayó una gotica. Bueno, y esta imagen yo supongo que ya será familiar, ¿no?, en este barrio, porque constantemente están teniendo reventones. Normalmente estamos aquí con una avería o con otra. Hace poco ahí entré con otra avería. Uh-huh. Y yo no sé cómo arreglan las tuberías. Provisional. Ahí. Bueno, pues esta es la situación que están viviendo ahora, como decíamos, en la calle Jesús María. En alguna ocasión ha ocurrido algún reventón y han cortado la calle teniendo que desviar la ruta de los autobuses. En este caso no ha pasado eso. Mañana será cuando realmente intervengan. No hará, eso no hará dos meses. Hace dos meses, como nos estaban comentando. Y dos meses que han parchado la calle, no entera, pero sí a corros. O sea, es que es el autobús, me imagino yo, el que provoca semejantes averías, porque son un montón de kilos pasando. Están las tuberías muy viejas, bueno. Muy viejas. Yo creo que se suma todo, puede ser el peso también del tránsito, ya que decimos que es una calle que está constantemente con tránsito de autobuses, de tonelaje, y a la vez las tuberías llevan mucho tiempo. Creo que hay proyectado también un futuro proyecto para intentar arreglar toda la calle y no parcharla, que es la solución que se está dando de momento. Pero bueno, desde aquí ver que la situación se ha normalizado en cierto aspecto, ya que no vemos agua en la propia calle, y será mañana ya cuando los técnicos entren a reparar este reventón que ha ocurrido en torno hace una hora, hora y media. Gracias, David, por acercarnos esta información de última hora. Este trabajo es un trabajo muy minucioso. Sí. Y mucha paciencia y artesano, de verdad que es artesano, ¿eh? Muchos abuelos cuidan de sus nietos y cada día pasan muchas horas con ellos. Hoy precisamente en Calamocha, Beatriz se está impartiendo un curso que les vendría fenomenal a todos estos abuelos, ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, Lidia. Pues a todos les vendría estupendamente y además, solo con ver todos los que se han apuntado a este curso, te puedes imaginar lo bien que viene, porque somos 43 abuelos y abuelas, más abuelas que abuelos, si echo la vista así para atrás, ¿verdad? Hay menos abuelos, pero todos están aprendiendo cómo educar a sus nietos. Y de momento te voy a presentar a Nerea, que ya le ha gustado el micro, como buena niña que es la única que tenemos aquí, porque los más mayores se nos han ido a hacer los deberes, pero claro, les toca estar con los abuelos, ¿no? Y tienen que venir al curso también. Claro, claro que sí, hay que aprender. Lola, tú tienes a Nerea y a otra más pequeñita. Otra de 9 meses. ¿Y te la dejan todos los días? No, pero la otra tengo en Zaragoza, pero la otra no. Pero vamos, a Nerea, Nerea sí. Prácticamente todo el día sí. Contigo. Y hay que saber un poquito, ¿no? Cómo claro. Tratarlos, cómo cuidarles. Claro. Que una ha tenido hijos, pero casi se le ha olvidado. Yo tengo 4 hijas, ¿verdad? Que ya ha sabido. Pero casi se ha olvidado, ¿no? Pues claro. Bastante, ¿no? Claro. Yo preguntaba aquí, ¿quién es el que tiene más nietos? Bueno, por aquí tenemos hasta 4, ¿no? ¿Usted tiene 4 nietos? 4. ¿Pero mayores o pequeños?
¿De todo? De todo. Uno de 6, otra de 9, uno de 14 y otra de 17. ¿Y está aprendiendo cosas en este curso? Sí. ¿Que no sabía? ¿Qué claro. tiene que hacer? Pues ¿cómo sí. qué, por ejemplo? Por ejemplo, cuando dicen una cosa, no decirles los eso. Los castigos, por ejemplo. Y si los castigan sus padres, nosotras no decirles. No levantarles la mano, ¿no? Eso. Que se suele decir. Pues aquí todos. Pero no los tengo aquí. No los tienes aquí. Bueno, realmente no todos pasan todo el día con ellos. Hay otros que les dejan un ratito, ¿verdad? Que pues el rato del parque, el rato de cuidarme lo que tengo que salir un momentito. Por aquí, Ignacio, es un curso que había mucha gente interesada, ¿no? En esto. Sí. Este curso ya se había realizado en el maestrazgo. Uh-huh. Acudieron cuatro municipios. Y también ha acudido muchísima gente y se quedaban con ganas de que fuera más extenso. Entonces aquí estamos intentando darle lo que nos han pedido y de hecho que en Monreal, en cuanto terminemos aquí, se va a preparar también allí, en Monreal de Campo. Son muchos los abuelos porque últimamente los padres, los papás y las mamás pues trabajan y la tienen que dejar... La sociedad nos ha traído esto, la sociedad. Digamos, para dar unos consejitos así para los que estén en sus casas, que sean abuelos también y digan, pues mira, yo no puedo ir al curso de Calamocha, pero quiero saber un poquito algún consejo. Bueno, esto es importante porque nos están enseñando cómo educarles, cómo comprenderles, cómo comunicarnos, que esto es lo más principal, comunicarnos con ellos. ¿Alguna cosa así, por ejemplo, en el vestir? ¿No sí. los podemos vestir ahora con unas botas de invierno? Por supuesto que no. Hay que llevarles en lo que pide el tiempo, como si... de temporada. Sí, exactamente. Algo así, ¿no? Por aquí voy a preguntar a las señoras también a ver qué han aprendido. ¿Con qué se han quedado? De algo que digan, ay, pues mira, esto no lo hacía yo y lo tengo que hacer. Pues sobre todo nos hemos quedado con esto de saberles encauzar a cosas que a nosotros, por circunstancias de los años que tenemos, no las hemos podido aprender. Entonces claro. nosotros, viniendo aquí a aprender lo que nos están dando en estas prácticas, pues podemos nosotros ir enseñándoles a ellos. ¿Y qué pasa, oye, con los videojuegos y estas cosas que yo no sé si las entenderán? No las entiendo casi yo. ¿Ustedes entienden los videojuegos y los internets y estas cosas? Nada, y vienen los nietos y abuela el internet. Ellos sí, pero nosotros no. Eso nada. Eso nada. Ahora que hacen los deberes con el internet y con todo y los ordenadores, ¿ahí qué? ¿No podemos hacer nada? Nada, no podemos hacer nada. ¿Habrá que apuntarse a un curso de internet también para ayudarles? Pues ahora ya son mayores personas. No es lo mismo tampoco, claro, el criar a un, eso lo que decíamos, a una persona que esté en el instituto, un niño de instituto, que la edad del pavo es mala también, ¿no? ¿Alguno tiene alguno en la edad del pavo? ¿Algún nieto en la edad del pavo? Por allí levanta la mano muy eufóricos. Es que eso ya es otra cosa. Pavo, pavo. No es lo mismo los pequeñitos. Pero bueno, os lo dejan mucho, ¿no? Se fían pues sí, los papás sí. con los abuelos. Con los abuelos, pues sí. Y ejercen de buenos abuelos. Hombre. Claro que sí. Pues sí. Y yo creo que cuando salgan todos de este curso van a ser abuelos ejemplares. Les vamos a dar una medalla de abuelos ejemplares porque seguro que van a tener todo, todo, todo muy claro de cómo educar a sus nietos, Lidia. Claro que sí, Beatriz, estupendos esos abuelos que siempre velan por el bienestar de los nietos. Gracias. Y seguimos con más historias. Una prótesis dental puede mejorar la calidad de vida de quienes la usan. Elaborarlas es un trabajo artesano y minucioso. Hoy lo conocemos de cerca. El proceso empieza, el dentista toma unos primeros moldes en boca con una pasta que se llama alginato. Nosotros lo vaciamos y después toma la medida definitiva, que es la que yo tengo en la mano ahora. ¿Y es la que está rellenando ahora? Ahora mismo la estoy rellenando con escayola, una escayola. Pero esta escayola, eso te iba a preguntar, es un poco diferente. Sí, 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 son escayolas que tienen más dureza que las convencionales para que no haya desgaste al trabajar en ellas, claro. ¿Y luego qué vas a hacer con este molde? Pues este molde habrá que articularlo en boca, o sea, en boca no, con un articulador, lo montaremos nosotros aquí y ya empezaremos a montar los dientes. ¿Con qué estás trabajando ahora, Javier? Pues ahora estamos trabajando con una dentadura que es un parcial inferior. Parcial inferior porque el paciente lleva piezas en boca, que son estas. Esos son los dientes que todavía los dientes tiene esta que persona. Él lleva todavía. Y ahora le vamos a poner todos los que le faltan. Le faltan un montón, ¿verdad? Pues aquí concretamente le faltan 10. 10. ¿Y en el hueco este intermedio cuántos dientes irían? Pues aquí se supone que tienen que ir dos dientes, porque estos son laterales y dos colmillos, y le faltan los centrales. Hay muy poquito espacio. Muy poco, por eso ahora el central que he cogido de la tablilla de dientes, lo que vamos a hacer es tallarlo para que nos quepa con el otro. Este trabajo es un trabajo muy minucioso. Sí, 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 y mucha paciencia y... Y artesano, de verdad que es artesano, ¿eh? Claro, porque depende cómo talles este diente y cómo talles el siguiente, nunca van a ser iguales. Claro, 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 claro.
Javier, y aquí tenemos todos los dientes con los que trabajáis. Efectivamente, prácticamente todos, modelos, colores, todos, sí. Estos que estamos viendo sería el color de esmalte más normal. Sí, los colores estándar, digamos, lo que más se suele poner, una 3, una 2, sí. Pero podríamos ver dientes muchísimo más blancos, si parecen dientes casi transparentes, ¿verdad? Sí, 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 estos son demasiado blancos. No es muy aconsejable que se pongan. No, no, porque contra más blanco es el diente, más postiza parece la dentadura, sí. Y en cambio también podríamos ver dientes muchísimo más oscuros. Muchísimo más oscuros, como el B4. Que tampoco a veces tiene que ver con la higiene dental, sino con el color del esmalte. No, efectivamente, sí. Y la gente que es fumadora pues tiende también a oscurecérsele mucho, a amarillar los dientes. Esto es para hacer las estructuras fijas sobre los dientes naturales que talla el dentista. Y entonces preparamos el diente que ha tallado, lo colocamos en el modelo y esto lo escaneamos. ¿Y lo podemos ver aquí en el ordenador en 3D? Se vería en 3D cómo quedaría el diente. Esto es que es la prueba de metal. Vendría escaneada, diseñada en 3 dimensiones, con un metal fresado. Cubriríamos de cerámica. Es lo que nos haría la apariencia del diente real. Exactamente. Intentamos disimular. ¿Ves? Vemos que por dentro lleva el metal, ¿verdad? La estructura metálica y el recubrimiento para disimular como si fuera un diente natural, como si fuera un diente suyo. Y, por ejemplo, tendríamos lo que sería un puente. En este caso solo tenemos que salvaguardar el diente del medio. El diente del medio que ha sido extraído o lo ha perdido. Y aquí tenemos otro más, que en este caso ya hablamos de un implante. Un implante. Que es igual lo más dental. Invasor que se puede hacer dentro de la boca, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, es una cirugía, se mete un implante dentro del hueso. Javier, antes, ¿cómo os llamaban a vosotros, a los protésicos dentales? Antes, mecánicos dentistas. Mecánicos dentistas. Sí, bueno, sí, sois un poquito los que os ocupáis de arreglar todos estos desbarajustes, ¿no? Que a veces suceden en las bocas. Es que además, este oficio, hasta relativamente hace poco tiempo, pues no te creas que se conocía mucho. Porque la gente le preguntaba si... El mecánico dentista. Digamos que ya está para terminarla, Desmontaríamos el modelo y lo meteríamos en mufla, que es prácticamente esto. Meteríamos el aparato en esta caja, lo cerraríamos, todo lleno de escayola, y mediante un proceso de agua hirviendo desaparece la cera de aquí y pasaríamos a meter el material definitivo de la dentadura, que es el acrílico. Repasaríamos un poco el material y lo puliríamos y ya esta sería la dentadura acabada. ¿Habían visto una seta de este tamaño? La encontró un vecino de Muñesa y pesa más de 20 kilos. Enseguida se lo contamos. Antes volvemos de nuevo a Pina de Ebro, porque allí aún tenemos que conocer a Antonio, un artesano de la madera. Antonio, conocido en su localidad Pina de Ebro por su afición a la madera, ha podido realizar más de 50 baúles como este, todos de madera natural, y esta tarde conocemos al artista. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene aquí todo preparado para montar un baúl? Para un baúl. Cuéntenos, ¿por dónde empieza? Empiezo por coger el asiento de abajo, hacer el asiento de abajo y luego con... ahí de las muescas... Esto lo clavo y le doy con... Con cola. Con cola. Vemos esta madera que está muy bien, nos ha dicho que está a la compra, pero toda esta, por ejemplo, se la dejan a la puerta de su casa. Sí, me la dejan, hay gente que sabe que no, que la vaya a emplear, pues dice, bueno, esta madera se la vamos a llevar aquí, a Antonio. Uh-huh. Y hay veces que me levanto y la tengo ahí en la puerta falsa. La madera. Así que tiene vecinos solidarios y anónimos para desarrollar su afición. Sí, hago muchas cosas con madera reciclada. Vamos a seguir andando para ver todos los objetos que tiene. Vemos por aquí muchos más baúles y también hace botelleros. Botelleros, armarios, todo lo que me os ocurre, lo que me os ocurre. A lo mejor, sí. Ha hecho varias exposiciones en Pina de Ebro. Sí, he hecho exposiciones, sí, aquí. ¿Y ha vendido algunos de estos botelleros? He vendido botelleros, he vendido de todo, pero bueno, que no, como a mí la propaganda no me gusta, ¿eh? Eso te lo digo, que no me... Porque dice, alguno me dice, pues chico, esto por internet, que si lo pusiera por internet, que sí. Me decía que le interesa vender por quitárselo porque ya no tiene casi espacio. Pues exactamente, pero por otra cosa no. Porque por el precio que tiene,
solamente el tinte y el barniz que necesito y pues no merece la pena. Vemos aquí el precio de este botellero, vemos ahí la etiqueta, 130 euros, está muy bien, sí, para estar hecho a mano. Que sí, que sí, que está bien. Y vemos marcos, marcos con diferentes relieves. Sí. Cuéntenos, ¿cómo lo hace? Pues los marcos allí, allí tengo preparado para que lo veáis, cómo los hago. Vemos una base cuadrada de madera. De madera, lo primero la base cuadrada, medida sobre la lámina. Hay que hacer sobre la lámina el marco este, hay que hacerlo sobre la lámina. Y vemos estos listones que tienen un dibujo. Tiene el dibujo para... Esto lo cojo con la radial, y le hago las raíces, pum, rin, rin, le hago hasta que me sale el dibujo. Si alguno me se estropea, como la madera, esta madera me cuesta un poco, pues para la tira hago todo. Y a repetir, y aquí tenemos a su mujer, 13 años lleva con esta afición, Antonio, desde que se ha jubilado. ¿Y usted cómo lo lleva tantas horas aquí en la cochera trabajando? Pues bien, con paciencia, porque se mete ahí y no se acuerda de salir. Y se ensucia mucho y me ensucia toda casa de serrín y polvo y de todo. Luego le toca a usted limpiar, ¿no? Sí, sí, tengo ganas, si no... Es su afición, pero también sí, le afecta sí. A usted. Hombre, claro, sí. Es que cuando vendo un baúl me pide propina, Si no, te limpiaré. Sí. Eso, le digo, claro. ¿Y se compra algo especial con esa propina? Ay, pues no lo sé. Lo echo al fondo y a lo que me doy cuenta ya no hay. Bueno, pues hemos conocido a este matrimonio y a la afición de Antonio. Como veíamos, marcos, baúles y botelleros. ¿Alguna vez han tenido en sus casas plagas de hormigas, cucarachas, mosquitos u otros insectos? Pues atentos, porque en unos minutos les contamos cómo pueden combatirlos. ¿Ya habían visto alguna vez una seta de este tamaño? La han encontrado en Muniesa y pesa más de 20 kilos. Los vecinos la tienen expuesta como si de una joya se tratara. Enseguida se lo contamos. Aquí están los vecinos de Viver de la Sierra, visitamos su pueblo y nos recomiendan sobre todo una cosa. ¿Qué nos recomienda, Esmeralda? La Virgen del Prado, siempre se ha llamado la Virgen del Prado, pero ahora han puesto el santuario, que es muy bonito y todo el mundo que viene a verla se queda enamorado de verla. Pues enseguida lo visitamos, serán unos minutos en Aragón en Abierto. Antes veíamos un buen método para evitar que los insectos entren en nuestras casas, pero si lo que campan a sus anchas son hormigas o cucarachas, ay David, qué repelús me da, ¿cómo podemos combatirlos? Buenas tardes. Y mosquitos también. La verdad es que los insectos son muy variados y a veces con muy mala leche porque vienen hasta nuestro hogar sin que los invitemos y no son bien recibidos en muchas de las ocasiones. Y junto a mí tengo a Marta que nos va a explicar qué hay que hacer para evitar estas plagas. De momento estamos viendo aquí a Óscar que está fumigando la zona. ¿Por qué? Pues porque los mosquitos se multiplican en las aguas estancadas. Por ejemplo, aquí la propietaria de la vivienda recogía las aguas de lluvia, las recoge en esta tinaja para regar las macetas. ¿Qué ocurre? Que estas aguas son propicias para la multiplicación de los mosquitos. Bueno, vamos a enseñarlo, se ven en miniatura, pero vamos a explicar por qué los mosquitos vienen hasta aquí, Marta. Bueno, pues los mosquitos... Esta sería agua que ha quedado estancada, hemos sacado de esa tinaja y fíjate, ahí vemos como pequeños puntitos negros. Exactamente. ¿Esto qué es? Estos pequeños gusanitos son las larvas de los mosquitos. El adulto pone los huevos en el agua y se hacen larvas, que son como esta. Después hacen una pupa, que son las que son redonditas como esa que está allí. Y después ya sale en forma de adulto. Esta es una camisa que ha sido abandonada por el mosquito. Bueno, y estos mosquitos además son de los que pican, porque muchas veces se pregunta, ¿estos pican, no pican? Exactamente. ¿Estos tienen mala baba? Estos son exactamente los que pican, los que nos vienen a picar. Son las hembras las que vienen a tomar sangre nuestra, porque son las que necesitan la sangre para multiplicarse, para poner los huevos. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que el agua residual se quede en las macetas, se quede en las tinajas, y allí puedan reproducirse los mosquitos. Para evitar esto tenemos varios métodos. Uno más casero, que es echar lejía, ¿no, Marta? Exactamente. Lo principal sería pues evitar las zonas de acumulación de agua, pues por ejemplo, ruedas que están almacenadas, cuencos, pequeñas botellas, para
evitar la multiplicación de los mosquitos. En caso de que tuvimos, por ejemplo, pues como esto, que estamos recogiendo agua, pues lo bueno sería de vez en cuando echar un poquito de lejía para eliminar estos mosquitos. Y luego tenemos un método más sofisticado, fíjate. Yo lo llamo el Eliminator 2000, ¿eh? Que no se llama ya así, pero bueno, nombre. Le hemos bautizado. Y esto funciona parecido al otro que tenemos aquí abajo, ¿no? Con una extracción, bueno, los mosquitos se meten dentro y ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Los mosquitos son atraídos por unas pastillas que están dentro de ellos, uno es para espacios pequeños y otro para espacios más amplios, y son atraídos por unas pastillas de CO2 que emiten el olor como humano, ¿no? Entonces son atraídos por ellos, y un ventilador los atrae y los deja encerrados. Bueno, ya tenemos a los mosquitos eliminados, Marta. Nosotros a nivel de pueblos, ayuntamientos y de zonas extensas de agua, lo que hacemos es el control de mosquitos con Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que elimina las larvas de los mosquitos. Eso ya sería a mayor escala, ¿no? Bueno, hemos intentado antes mostrar a las hormigas, va a estar complicado. Les hemos puesto un gel, ¿por qué les ponemos ese gel a las hormigas? Pues el gel se lo ponemos porque realmente la hormiga lo que necesita también es tomar agua. Entonces, para ella es más fácil con los geles, el cogerle el gel y llevarlo al hormiguero. Con este sistema lo que hacemos es controlar el hormiguero completo, eliminamos el hormiguero. Bueno, una de las cosas que vamos a evitar es poner alimentos al alcance de las hormigas. Si dejamos un bollito o algo que sea dulzón, que les gusta mucho el dulce, no saben nada, claro, las hormigas. Claro, es un reclamo. Pues se van a acercar todas hasta ahí y se van a poner las botas y además nos van a dejar la cocina pues infestada de hormigas. Eso lo vamos a evitar. Con las cucarachas también hay que tener precaución porque pueden venir pues desde abajo, ¿no? Exactamente, a lo que sea a nivel de las ciudades, pues nos suelen venir a través del sistema de alcantarillado. Lo más importante es dejar los huecos de las tuberías, de los desagües, de las lavadoras, de los lavavajillas, dejarlos bien cerrados, bien ajustados, para evitar que nos salgan por ahí. Bueno, pues vamos a tomar a un experto. Y si no, llamar a un experto, que es lo que toca en el caso de Marta. Bueno, yo no sé si se sentirían atraídas los insectos, las hormigas, las cucarachas, por una seta de 22,5 kilogramos. Hemos estado en Muniesa, la hemos visto y yo me he sentido atraída. Lo que pasa es que me han dicho que no le podía dar bocado. ¡Madre mía! ¡Qué cosa más grande! Bueno, no salen de su asombro todavía todos los vecinos de Muniesa porque han encontrado un ejemplar de algo que no habían visto por el pueblo en la vida, que es una seta de 22 kilos. Y medio. Y medio. Bueno, menudo ejemplar, ¿no? Sí, sí, es bastante grande. Fuiste los dos afortunados en encontrar esta seta que estaba en un chopo. En un chopo a una altura considerable. Y pensábamos que era un milagro de San Isidro, porque esto no se ve casi nunca. Casi nunca. De hecho, tenemos una fotografía, ¿no?, en la que aparece esa seta. ¿A cuánta altura estaba? Sobre 2 metros y medio. 2 metros y medio. ¿Tuvisteis que engancharos al chopo para cogerla? Sí, y tuvimos que escalar para cogerla. ¿Y esto irá al puchero o no? No, la dejamos de exposición, porque esto ya, los ejemplares así grandes suelen amargar un poco. De pequeño vale, pero ahora ya de exposición. El momento para que disfruten los vecinos y la puedan ver. Sí, para que disfruten los vecinos de Muniesa, aprovechando las fiestas. Cuénteme, ¿qué receta haría usted con esta seta? Pero ¿cómo quieres que se guise esa seta tan enorme? Si es que, hombre, por dar de comer a un montón de gente, ¿eh? En tortilla estaría buenísima. No pasaría de hambre. Unas buenas tortillas, linda de setas hay. Y con espárragos y todo eso, ¿para qué te voy a contar? Pero no hay puchero para guisar eso tan grande. Es que ¿cazuelas tan grande, Muriesa? Puchero tan grande. Eso es muy grande y no se puede guisar en cualquier sitio. Bueno, veo que el caballero se ha quedado totalmente anonadado, se ha tenido que poner las gafas para que no le deslumbre esta seta tan grande. Esta seta es tan grande y yo la adaptaría para un sombrero de señorita, para esos sombreros elegantes que llevan las bodas. Elegante. Pues un sombrero. Incluso se llega a oler, ¿no? Por ahí a lejos, que están a varios metros, usted huele esta seta, ¿no? Sobre todo cuando abres la puerta se nota. Toda la noche cerrada. Sí, se nota mucho. Bueno, ¿recordaban haber visto alguna seta por aquí de este tamaño? No, nada. De este tamaño no. Más pequeña sí, de chopo, pero de esta categoría no. Es que es una cosa muy extraordinaria. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer procesiones también para ir a ver la seta o no? No, ¿sabes qué pasa? Que estos días hay exposición y claro, pues todos venimos. Y hay mucha gente que ha venido este fin de semana y todos a ver la exposición, por supuesto, con todo alrededor. No solo de setas vive el hombre, también hay el afilador, ¿no, Pablo? El afilador. El afilador, que viene a afilar aquí a Muniesa.
miniaturas de cosas tan básicas que se utilizaban antiguamente como este afilador, ¿no? El afilador, tienes un pupitre de la escuela, que los ha hecho un vecino de Muniesa a base de paciencia y saber hacer. Pero aquí cada uno ha aportado su granito de arena. Aquí lo que intentó hacer en la Semana Cultural, pues cada uno ha aportado lo que ha podido, se han recuperado las cosas de uno, de otro, y para que la gente pues pase unos días entretenidos en estos días. Y a lo largo del año han hecho un curso las amas de casa sobre la costura de trajes regionales, entonces han aprovechado la Semana Cultural para poderlos exponer, y al mismo tiempo pues hay trajes de épocas antiguas que hechas por las abuelas, por gente del pueblo. A ver, aquí es que hay tradición de agricultura, entonces tenían a San Isidro.